Oaxaca. Voto por México. Jorge Arroyo, candidato a la presidencia municipal de Salina Cruz por el Partido Unidad Popular, visitó a los vecinos de la agencia de San Antonio Monterrey convocando a pensar en el voto útil, en el voto que hará la diferencia y que traerá un mejor porvenir para la ciudad. Agradeció las muestras de confianza a su candidatura y se comprometió a crear proyectos en beneficio de la comunidad porteña. En el mercadito Hidalgo Oriente, los vendedores recibieron a Rodolfo León Aragón, candidato a la presidencia municipal por la coalición Va por Salina Cruz. En el lugar, el candidato saludó e intercambió palabras con cada comerciante que se encontraba ahí, quienes se acercaron con confianza a él para expresar sus inquietudes y destacarle al candidato que ellos ya decidieron y su voto es para Coco León. El último lugar que el candidato visitó fue la colonia Porfirio Díaz, como en los anteriores lugares, fue bien recibido por los vecinos del lugar. Cabe mencionar que siguiendo los protocolos sanitarios, al evento asistió Juan Aguilar, el candidato a diputado local por el Distrito 19 con cabecera en Salina Cruz por el Partido Nueva Alianza. Visitó este fin de semana Santa María Shadani, donde reconoció que la gente es unida, trabajadora y con ilusiones de que exista un verdadero cambio. Y por eso aseguró ser la esperanza de cambio y aseguró que no les va a fallar. El candidato a la presidencia municipal de Juchitán por el Partido Redes Sociales Progresistas, José Antonio Marín, visitó la colonia 19 de Mayo, donde demandaron seguridad y atención al problema del drenaje. Confiaron en que Marín se les dará atención y claro que lo hará porque él sí tiene la sensibilidad y también la capacidad para solucionar los problemas, expresaron los habitantes. Estamos caminando con fuerza, con unidad, por eso el próximo 6 de junio vamos a ganar, afirmó el candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza por el Partido del Trabajo, Emilio Montero Pérez, en encuentros con militantes de la Unión Campesina Oaxaqueña y vecinos de la colonia 28 de enero este domingo por la tarde. Oaxaca. Voto por México.